En Manta, el vicepresidente Otto Sonnenholzner recorrió el aeropuerto Eloy Alfaro para constatar el avance de obra. Cumpliendo con una inspección de obra que ya va por cerca del 30% de ejecución y que con seguridad la vamos a inaugurar junto con todos los manabitas en el mes de mayo del 2020. Es una deuda del gobierno que estamos cumpliéndola y que va a permitir no solamente un desarrollo para la ciudad, sino un desarrollo para la provincia de Manabí. Para nosotros el aeropuerto es fundamental, tanto por nuestros procesos de comercialización exterior como también para el turismo. Luego participó en el lanzamiento del Acuerdo Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres 2030. Tenemos que entender que lo más importante es la prevención, que luego viene la parte de la reacción, en donde juega un rol fundamental lo que puedan hacer ustedes, autoridades del país. La naturaleza no sabe de fronteras, ni de partidos políticos, ni de límites geográficos. La naturaleza ve el planeta como uno solo, y nosotros deberíamos de empezar a hacer lo mismo. El gran objetivo del gobierno de todos es posicionar a la gestión de riesgos de desastres como temática fundamental del desarrollo sostenible. El gobierno está con nosotros, con los organismos de respuesta del país y todos los equipos voluntariados que acuden ante el llamado de emergencia. También el vicepresidente visitó el barrio Miraflores para buscar soluciones de alcantarillado y saneamiento y mejorar la calidad de vida de los moradores. Me complace el pronunciamiento del vicepresidente de la República porque el clamor ha venido existiendo desde hace más de 30 años. En Guayaquil formó parte del Pacto por la Economía Circular que promueve el desarrollo productivo sostenible. El acuerdo nacional lo empezamos bajo una premisa, que todos los ecuatorianos entendamos que ceder no es perder. Tenemos que encontrar esa hoja de ruta que nos permita, sin destruir una industria, seguir sosteniendo el empleo, la productividad con sostenibilidad. Si nos organizamos, vamos a conseguir. El reto de la estrategia es transitar de una economía lineal a una circular, generando energía, así como aprovechando de mejor manera los residuos. Este es un hito, así que lo saludamos con orgullo, pero también con un saludo de reconocimiento a su compromiso. El gobierno de todos.